Afición Online es un taller de periodismo deportivo, donde realizamos periodismo digital. Nuestra plataforma es la web y las herramientas digitales. En realidad tratamos de basarnos en los deportes en todas sus categorías. Se desarrolla en varias áreas, tanto redacción como audiovisuales, diseño gráfico. Es un trabajo arduo, con mucho compromiso, con un grupo humano, un equipo. El proceso de realización fue un poco largo. Éramos primerizos en realidad, gracias a la iniciativa del profesor Carlos Terrones, que fue quien trajo esta nueva opción de hacer Transmedia en Historia. Empezó como un documental, terminó siendo como un proyecto Transmedia. Trajo el primer trabajo, proyecto documental Transmedia, que hizo el taller. Tiempo, trabajamos día y noche por ese proyecto. Y bueno, y ahora se ven los resultados con los premios, ¿no? Gracias a este proyecto tuve la oportunidad de liderar algo, ¿no? Siendo muy pequeño porque estaba en cuarto ciclo. Y me dio la oportunidad de desarrollar mi liderazgo y también el talento que tenía, ¿no? Para el periodismo. Con este proyecto fue fantástico. Creo que he logrado, he aprendido muchísimas cosas, sobre todo en el periodismo, y ha hecho que tenga muchas más ganas de quedarme todavía están como ideas, no los hemos desarrollado, excepto que España 82, que este proyecto viene con fuerza. Hacer un documental Transmedia para revivir la última clasificatoria de Perú a un mundial. Tiene un proceso bastante avanzado, ¿no? Y lo que queremos es culminarlo y de repente presentarlos también en otros concursos.